un desfile que para nuestra zona es muy importante. Estamos muy contentos de volver de manera presencial este desfile que va a suceder sobre calle La Prida, como ya en otros años ha sucedido. Hay muchas instituciones invitadas, tenemos más de 100 instituciones que están convocadas a desfilar, entre ellas escuelas, centros, organizaciones civiles, las fuerzas de seguridad, bueno, autos antiguos. Estamos muy ansiosos y muy contentos de poder volver a encontrarnos porque es un encuentro familiar y es realmente una verdadera fiesta patria. Bien, ¿qué es lo que está confirmado hasta ahora para esa jornada? Bueno, en principio el desfile es las escuelas que son tan importantes en este desfile, sus abanderados que después de 2 años de no poder portar la bandera van a estar presentes también, lo habitual que son los discursos de los intendentes, directores y alumnos y bueno, las mismas agrupaciones y organizaciones que normalmente se citan en este lugar para hacer este desfile, con los cambios propios que trajo la pandemia, porque hay muchas instituciones que ya no están, que se han cambiado, que se han reformado, así que bueno, estamos muy ansiosos de volver a encontrarnos todos. ¿A qué hora van a comenzar las actividades? Bueno, está previsto que el izamiento de la bandera aquí en la plaza sea a partir de las 8 de la mañana y el desfile propiamente dicho comenzará a las 9 y media de la mañana allí en Calle La Prida. ¿Aproximadamente tienen en claro cuánto puede llegar a durar? Está previsto que el desfile termine aproximadamente a la 1, 1:30 de la tarde. Bien, recordemos que siempre a instituciones como por ejemplo Gendarmería que está presente, ¿no? Exactamente, sí, están las fuerzas de seguridad, está la Gendarmería, por supuesto, policía, bomberos. Este es un desfile cívico-militar que nos congrega a todos como sociedad en un día patrio tan importante también para el país. Otro de los condimentos que siempre tiene esta fiesta son las ferias de platos. ¿Se confirma que van a estar? Sí, va a haber feria de platos. Están confirmando ya las instituciones que van a participar de esta feria de platos. Hay 50 lugares disponibles y es muy importante la feria de platos porque, bueno, ayuda mucho a las instituciones que participan. Así que, bueno, además de que cada persona que participe del desfile, ya sea como espectador o desfilando, puede llevarse su plato a casa, también ayudan a las instituciones que están agrupadas aquí. Bien, ¿por la tarde habrá actividades acá? Por la tarde va a haber actividades en la explanada a partir de las 17 horas, circo criollo, bueno, la feria de artesanos y emprendedores. A partir de las 17 horas, la explanada continúa con las actividades del 25 de mayo.